Muy buenas tardes con todos. Vamos a continuar, por favor, donde nos, nos quedamos. Les voy a compartir la pantalla. Me confirman si se ve, por favor. Inge, disculpe, dice el compañero Vladimir, que si le puede dejar entrar. Ya. Me confirman si se ve la pantalla, por favor. Ya, listo. Entonces, bueno, la anterior clase ya instalamos, ¿no es cierto? El e-report el, el e con su Jasper Report. Entonces, como les dije, ¿no? Aquí debía aparecerles este. A ver, alguien me dijo que estaba, ¿cierto? En, el, en la sala de espera, veamos. No tengo nadie en la sala de espera, ¿no? Ya, entonces, eh, como les dije. Eh, eh, a, a ustedes les debía aparecer algo así, ¿no? O les debe aparecer algo así. Entonces, había, hay, hay dos formas de hacer el reporte, ¿no? Como hicimos la anterior vez, pues, pues primero crear la conexión, ¿no? Es decir, ustedes se van aquí en Entity Data Source, pero todos ya deben tener la, la conexión que creamos, ¿no? Y aquí ponen simplemente o dan clic en el tachito este de, de, y aquí ponen nuevo y es lo que hicimos, ¿no? El JDBC le ponen un nombre y todo eso, no, es decir lo, lo, lo que hicimos la anterior clase. Pero como nosotros ya tenemos creada esa conexión, bueno, para los que no tienen creada la conexión voy a repetir, por favor. Dan clic en, en el tachito de, de basura, también vale. Digo nuevo, escogen JDBC porque a través de un JDBC me estaba conectando y aquí le dicen, por ejemplo, borrar. Le voy a poner aquí para borrar. Ustedes le ponen un nombre a la conexión. Aquí escogen a qué base de datos. Miren que aquí aparece todas las bases de datos para que nosotros nos conectamos al Comma MySQL JDBC Driver. Mi nombre de la base de datos en mi caso era eh, eh, Uta, creo que era. sí. El username es root y pongo save password, ¿no? Entonces le digo test y si todo sale bien debería salir satisfactorio. Le digo grabar. Y listo, miren que ya aparece aquí. Inclusive como yo tengo varios proyectos, ya me aparece de diferentes proyectos, no? Sí, entonces, pero aquí el debería estar activo o debería estar el por default marcado el que ustedes crearon, no? Entonces, ya cómo puedo probar esto? Simplemente vamos a, fa a fabricar un reporte, no? Para fabricar el reporte, clic derecho en, el, en, la, en la carpetita de reportes. Sí. Eh, clic derecho en la, en, la, en la carpetita de reportes. Vamos acá. Nuevo. Report WISA. Y aquí el, el reporteador ya me da varios, incluso formatos, ¿no? Para poder probar. Simplemente vamos o voy a, a probarlo con uno ya que esté prefabricado. Entonces... Me imagino que a ustedes también les debe salir algunos prefabricados. Entonces yo por ahora voy a coger este, el, el primero, no, no importa. Sí, solamente voy a probar que esté hecho mi, mi, mi reporte, ¿no? Estamos, entonces le digo next. Y aquí le voy a decir JRL. No se olviden que, como les dije, es una falla del, del ID de programación que si ustedes borran la extensión, a veces no corre el reporte, pero... Yo por lo general nunca le borro la, o, o nunca eh, activo la, la, o borro la extensión. Entonces le pongo, por ejemplo, yo le voy a poner pruebas. Sí, y a este le voy a poner que es un reporte de prueba, porque ya vamos a hacer los diferentes reportes. ¿no? Entonces... Sí, digo. Una preguntita, disculpe. Claro, dime. Eh, y en el caso que le guardara dos veces con la extensión, ¿habría algún problema? Porque en, el, en mi caso yo tengo ahí donde ya me sale crear en la carpeta en la que voy a crear a mí ya me da la extensión, digamos, escrita ahí pero como te dice, a veces por seguridad escribirle nuevamente arriba no, no, sé si tendría algún inconveniente eh, si si escribo no, dos veces no, 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 ningún inconveniente no, no, ya ya un un nombre no, 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 tiene inconveniente pero como te mencioné yo por seguridad no, se debería tener no, veces no, 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 o si ustedes quieren hacer el select aquí pueden escribir, no sea lega, pero como les dije esto es se supone que tengo una herramienta de cuarta generación, entonces es preferible ocupar la herramienta, ¿no es cierto? Entonces yo le digo design query y como les mencionaba, miren aquí tengo yo todo para hacer mis mis queries, ¿no es cierto? Ahora como yo les mencioné nosotros estamos ocupando una base de datos MySQL y MySQL no trabaja bajo lo que son instancias o esquemas. Entonces, aquí es por eso que a mí me sale directo las tablas que nosotros ya teníamos. Pero si ustedes estuvieran trabajando con Postgres, Oracle, o bueno, alguna, o la, las bases de datos que trabajan bajo instancias, deben escoger la instancia. Aquí en este cuadrito donde está bloqueado, aquí les aparece la instancia si están trabajando con alguna base de datos que genere instancias, ¿no? Entonces, a mí me sale directo las tablas. Simplemente cojo la tabla o doy doble clic, o a su vez, si no quieren dar doble clic, cogen y arrastran, que da lo mismo. Y aquí marcan los campos que ustedes desean sacar, en este caso el reporte. ¿Sí? Estamos, entonces miren, aquí tengo yo mi reporte. Le digo OK. Y aquí ya se generó solito mi, mi query, ¿no? Lo que iba a hacer a mano ya se generó solito el query. ¿Estamos? Ya, ahora, como les dije, damos Next. Si por si acaso no les aparece ningún field, aquí tienen que dar back. Y dan clic en cualquier parte del SQL, es porque simplemente no reconoció el SQL todavía. Y ahí sí dan next y les aparecen los, los campos. Y a veces que no aparecen los campos, pero simplemente dan back y dan clic en el SQL y, y dan next nuevamente. Ahora, aquí deben escoger los fields, es decir, los títulos que ustedes o, o los campos que quieran sacar. En este caso, como yo quiero todos, puedo ir cogiendo de uno en uno o a su vez con el botoncito de acá, todos, ¿no? Como yo voy a sacar todos, le saco todos. Digo next. Y aquí me dice, ¿deseas hacer agrupaciones? Esto es algo parecido a los group by que ustedes hacen en el SELECT, pero no es un group by, ¿no? O sea, no es, no es un, 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 una agrupación de, de SQL, sino es una agrupación del iReport. report Y entonces, por ahora, como vamos solamente a probar, le dejamos así. Decimos next. Y le doy un finish. Entonces, miren que ya me produjo con el formato que yo les dije, como les decía. Aquí hay tres, tres, tres pestañitas. ¿Sí? Ustedes ven, estas tres pestañitas. Entonces, en las pestañitas, ustedes en el diseño van a ver la forma gráfica. En el XML van a ver la for, o, el, o el, el, el código de XML de cómo se, se uh, hizo el, el, el reporte. Y en el otro, en el preview, ustedes tienen. Un. Ya el, el ejecutable, pongamos así, de su reporte. Miren que a mí ya me sale con los datos que tengo en la base de datos. Miren, ya me carga mi, los, los datos. Claro que por ahora está cogiendo todo esto con, como estaba en la base de datos, ya lo vamos a modificar, ¿no? Porque esto es totalmente modificable. Entonces, para modificar, yo simplemente me regreso a diseño. Y aquí miren, si ustedes quieren, por ejemplo, esta ha sido mi empresa UTA, ¿no es cierto? Entonces. Simplemente dan doble clic, por ejemplo, en el título, y esto va a ser UTA. ¿Sí? ¿Estamos? Miren, es totalmente modificable. Por ejemplo, aquí, aquí me saca el campo de cómo está en, en, en mi base de datos. ¿Sí? Entonces, yo le voy a, de, a poner y le voy a decir cédula. Miren, este va a ser el nombre. Le voy a poner nombre. Este va a ser apellido. Y este va a ser eh, dirección. Entonces yo ya tengo, ¿no? Igual, si ustedes quieren modificar la configuración de la de la de lo afuera, ustedes ven que tienen un margen, ¿si ¿Sí ven? Tienen un margen yo aquí, ¿sí? Entonces en cualquier parte fuera del margen, miren, doy clic derecho y aquí dice page format y ustedes pueden cambiar el ancho del. Hay hay veces que en las en las empresas no les gusta eh, hacer o en que se imprima en una hoja grandota, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden darle formato, ¿no? Incluso pueden decirle que sea vertical, horizontal, o darle formato de, de qué tamaño quieren sus, sus reportes. Ahora, como yo les comentaba, un reporte, eso ya depende para qué se está haciendo, ¿sí? Un reporte, por lo general, si ustedes van a hacerlo para nivel gerencial, está bien que vaya con colores, pero ¿qué pasa si ustedes hacen un reporte para facturación, se me ocurre? Eh, póngase en el caso de los, de, los, de los supermercados, si ustedes hacen un... Un reporte para facturación y mandan imprimir a puro color, no les va a durar la tinta ni, ni medio día, ¿sí? Porque va a acabarse. Entonces, por lo general, los reportes, eso ya depende para qué situación estén ustedes haciendo, pero por lo general, los reportes son a blanco y negro, ¿no? Es, es decir, los reportes son lo más sencillo posible, pero entendibles. Pero eh, se, se debe hacer de acuerdo al, al, al nivel que se vaya a imprimir el reporte, ¿no? Como les dije, si voy a imprimir un reporte cada, cada minuto, cada dos minutos, cada, entonces sería ilógico que yo mande full colores. Es por eso que ustedes, inclusive, los, los reportes no les, no les salen ni, ni, ni logotipos, ni nada, ¿por qué? Porque son, sería ilógico, ¿no? Ya habían estampado, por lo general, en la parte de atrás de las, de las hojitas el logotipo de la empresa o algo, pero de ahí el, la, la impresión sería ilógico que yo mande... Full, color color, full tinta, no. Entonces, ustedes con esto pueden cambiar, ¿no? Sí. Igual, quiero que observen. Ustedes tienen unas líneas azules aquí. Ah, esto se llama. Existen aquí, si ustedes se van acá. Miren, aquí donde yo tengo IRE por output. No sé dónde lo tengan. Yo lo tengo aquí abajo. Aquí donde tengo IRE por output. Si yo me voy acá. Eh, Aquí en iReport e console. Eh, no me está apareciendo. Déjenme. Eh, formateo mi, mi ventanita. La digo tool, Windows, Reset Windows, para que se me. Se me vaya. Entonces, aquí. Miren, aquí. Déjenme ver dónde se me puso. Aquí está. Report inspector se me puso a mí. Ya formateando. En el Report Inspector. Aquí ustedes tienen este que dice. Bandas, aquí está. La banda del título, la banda del page header, la banda del column header, detail, column footer, bueno, hasta la background. Todas estas que están así son bandas. Por ejemplo, si yo no quisiera el título, está activo, ¿qué hago? Clic derecho, delete band, se borró el título. Y miren que ya no hay la banda esa. Si ustedes quieren volver a agregar, lo mismo, ¿no? Clic derecho, añadir banda y ya está el título. Como pongo un título sin gráficos, lado, en cambio al lado derecho, tienen el, el, los elementos del e-report, y aquí debe decir, eh, ¿dónde está? Aquí está, esta, Static Text. Cojo y arrastro, y ahí está un Static Text, ¿no? Porque le puedo decir, por ejemplo, Utah, y puedo ponerle aquí está el tamaño de la letra, miren, aquí está, ¿no? Sí, aquí está, ¿no? Entonces, eso ya depende de lo que ustedes quieran hacer. Lo que sí si no pueden es que un elemento esté fuera de una banda. Por ejemplo, yo a este UTA le voy a poner aquí en el medio. Miren, ya incluso me da un error. ¿sí? Porque me dice, estás entre las dos bandas. ¿En cuál mismo va? No, no, no te entiendo. Entonces, debe ir siempre un elemento dentro de la una banda. Igual, si quieren aumentar otra banda, por ejemplo, la banda del summary, que es un, un resumen, le digo, por ejemplo, aquí, miren que aquí no me aparece la banda del summary. Es porque simplemente debe estar oculta por aquí. Entonces, le, le, primero le voy a quitar y luego le voy a agregar. Miren, ya, ya aparece. Inclusive me sale uno como mensajito ahí que dice que estoy en el sumar. Entonces, todas estas son las bandas que ustedes tienen para que ustedes puedan ver. El title es para títulos. El page header. Si ustedes ponen eh, el page header, lo voy a, a poner aquí. Debe estar. Bueno, el page header no se lo ve. Porque está puesto ya información, pero por lo general el page header es un un enunciado dentro de la página, ¿Sí? es decir que ustedes quieran que, que saque, sí, un enunciado. El column header, en cambio, son las columnas. Por ejemplo, aquí está el column header. Miren, esto de aquí donde dice cédula, nombre, apellido, dirección, eso es el column header. En cambio, el page header es todo lo que lo, lo que iría arriba o una especie de, de subtítulo, pongámoslo así. El, 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 el column footer son, las, son lo, lo que ustedes van a sacar. ¿sí? Aquí está, por ejemplo, el column footer, es decir, son las filas ya que ustedes se van a sacar. El page footer son el pie de página. El summary es una, un, una, un, un resumen, pero que solamente va a aparecer en la última página de mi reporte, no en todas las páginas, sino solamente en la última parte. Y el no data igual. Son, son eh, notas o anotaciones que puedo poner dentro de un, de un, eh, de un reporte. Y el background es, son, si ustedes quieren dar a un, un fondo, pongámoslo así a, a mi reporte. Pero por general el background no, no, no se lo pone, no? Porque como les dije, mientras menos tengo un reporte es mucho mejor. Entonces igual si yo hago un preview. Igual esto va a funcionar, no? <coughs> ahí está, miren. Sí, ahí está cédula. O, o los datos que me sacó de la, de la base de datos. Ahora, si ustedes quisieran cambiar el SQL, ustedes tienen tres botoncitos acá. Sí, este es el botón del SQL. Si doy clic en el botón del SQL, miren, aquí está el SQL que ustedes hicieron y puedo modificarlo, ¿no? Sí, es decir, ustedes pueden aumentar algo a, a, a este SQL. Y aquí me salen las columnas. Si está algo mal escrito, por lo general, miren, que me sale aquí el error. Si ¿sí ven, ¿sí? Entonces, eh, esto es algo medio ya inteligente, que por lo general, si algo está mal escrito, ya no me, ya no me, ya no me funciona el, el, el SQL, ¿no? Entonces, miren que aquí yo puedo modificar mi SQL. ¿Estamos claros hasta ahí, por favor? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? ¿No? Ya, entonces, ahora vamos... Esto esto solamente para probar que, nos, que en mi instalación con el e-report dentro del NetBeans estaba correcto. Igual si ustedes están trabajando en Eclipse es la misma situación, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? El, los reportes por lo general nunca yo me o yo soy acostumbrado a nunca partir de algo, de algo que ya está hecho, sino yo los acostumbro a hacer en cero. Entonces, ¿qué hago yo por lo general? Me voy al project Me voy a mi, a mi carpetita del reportes. Nuevo. Y voy a hacerle report wizard. Y aquí están, miren, reportes en blanco. Entonces voy a hacer mi reporte en blanco. sí para yo hacerlo a mi, a mi gusto, pongámoslo Entonces a este sí como ya lo voy a guardar. Este le voy a decir reporte. Estudiantes. Le doy next. Y aquí... Igual, el diseño. Voy a coger estudiantes y voy a coger todos los, los campos. Tengo el SQL y listo. Agrego todas las columnas. No importa que ustedes no vayan a ocupar todas las columnas. Yo, por lo general, cojo todas las columnas y no necesariamente se puede ocupar todas las columnas. Ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces digo next. Y las agrupaciones, igual por ahora no voy a hacer ninguna agrupación. Le digo next y le digo finish. Entonces, miren, aquí ya me parece un reporte vacío, o sea, totalmente vacío. Si hago un previo, no va a ver nada porque todavía no hago nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? A este reporte sí le voy a poner un título y le voy a decir reporte estudiantes. UTA". Si está pequeño, lo pueden agrandar. Igual voy a cambiarle, por ejemplo, la letra. Voy a decir que coja un, un rojo, si me ocurre, ya. Le voy a decir que cambie el tamaño de, de la letra. Por aquí tenemos. Déjenme ver dónde está. Por aquí debe estar. Bueno, eh, aquí está, 6 de 10. Entonces marquemos y le voy a decir que sea... Se me perdió. Aquí está. Un 6 de unos 18, pongámoslo. ¿sí? Entonces se me pierde. Entonces ahí está. Entonces ustedes pueden ir, de acuerdo a las propiedades de cada objeto, pueden irle poniendo. Ahora, el page header. ¿Para qué servía el, el, el page header? ¿Alguien nos está escribiendo? Regáleme un ratito. Dice, no tengo aprendido, dice. No, no sé. Gente, es que era que me dijeron que apague el micro, pero no, no, no tenía aprendido. Ah, ya. Yeah. Ya, yeah, Paul. Ya. El Pesh Hidden, como les dije, es para uno, una especie de subtítulo. Yo por ahora lo voy a dejar ahí. No voy a hacer nada. Si ustedes no hacen nada en, un, en una banda, no pasa. Igual, las bandas ustedes pueden agrandar, pueden achicar de acuerdo a las líneas azules. Esos son los márgenes de las bandas, ¿no? Entonces ustedes pueden agrandar, pueden achicar. Miren, al reporte, como está muy grande la banda, le puedo decir achícale, sí. Entonces, eso ya depende de gustos, ¿no? Entonces, <coughs> perdón, le voy a decir acá me voy a mi report inspector y aquí en fields, aquí están todas las columnas que ustedes desean sacar. Sí, entonces qué va a decir? Por ejemplo, yo necesito la cédula, cojo la cédula y lo voy a poner en el detalle, porque en, en los detalles es donde va la, las filas, no es cierto? Entonces cojo y lo arrastro y miren que al poner en el detalle ya se me puso en el column footer, es decir, en la columna también, el nombre de columna pongamos, o el, el column footer Simplemente significa un nombre de columna y el detalle son las filas. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo arrastrar esto, miren, puedo arrastrar con tranquilidad y ponerlo ahí, ¿no? Miren, que si yo uno es la banda, ya tengo una, una unida a la otra y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, si yo hago correr esto, miren, hago un preview. Ya debo tener por lo menos las cédulas. Miren, ya tengo las cédulas. Aunque no le cambié el nombre del, del texto, pero ya lo voy a cambiar. Entonces, le voy a decir este, por ejemplo, este cero entonces, miren, ya tengo yo. Quiero el nombre. Igual me vengo a fields. Nombre. Inge, disculpe, ¿cómo le puso el column header? El column header. ¿No tienes el column header tú puesto? O sea, tengo ahí, pero no tengo lo de cédula y eso. Aquí. Arrastra. Ándate a fields. Donde tienes el report inspector, por favor. Aquí, mira, yo tengo red por respecto a que no sé qué dónde tú tengas. Sí, sí tengo. Ahí. Ya. entonces te vienes acá fiels. Y uh -huh. por ejemplo quiero poner el apellido. Cojo y arrastro hasta el detalle, hasta la banda del detail y la suelto. Y ya se pone tanto el column el column header como el detalle. El detalle son las filas y el y el y y el y el y el, el, ¿cómo es? Y el column header... Es la, el nombre de la columna. ¿Sí? Entonces igual. Por ejemplo yo cambio esto. A apellido. Mira, y ya está. Doy doble clic y cambio el nombre. Y ya está. no Entonces ustedes pueden ir pegando. ¿no? O sea, pueden irle moviéndolos. ¿Sí? Entonces igual. Digamos. La dirección no me hace falta. Yo solamente me pidieron un reporte de. De cédulas con nombre y apellidos. Ahí está, la dirección, miren, que a pesar de que yo tener aquí la, la dirección, eh, ¿dónde está? Aquí en mis fields tengo la dirección que podría haberle jalado, no la voy a jalar, ¿no? Entonces, como les dije, no necesariamente todas las columnas que yo las ocupo, puedo, eh, o, o que yo hice el, el SQL, puedo ocuparlas, ¿no? Entonces, si yo hago un previo a esto. Sí, ahí están. Las, ya mi, mi reporte, miren. Hasta ahí les espero, igualense por favor. Hasta ahí les espero un ratito. Hasta ahí, por favor, alguna pregunta, alguna situación, eso ya es formato, sí, eso, eso ya es, ya es, ya es formato que tú debes darle a los a, al, a los reportes. ¿sí? Aquí, en este caso, tú tendrías que pintarle o, o en este caso tendrías que ponerle un, un rectángulo o, o, o ese ese esa prueba está hecho con un rectángulo puesto debajo de gris y entonces en este caso otro de, de, de blanco para que para que vaya alternando ¿no? eso ya son formatos que por lo general vienen hechos sí, no eso no es eh, ya son plantillas no pongámoslo así que, que que vienen hechos como te dije si tú quieres ese formato se, sería mejor que en vez de ponerte a fabricar el formato Coges, eh, aquí tienes la tabla, mira, aquí tienes la tabla, le pones una tabla, porque también hay tablas aquí, ¿no? Coges la tabla, le pones acá y le vas diciendo en la tabla que, por ejemplo, las filas pares eh, que, te, que te pinte de, de, de color plomo y las otras de color eh, gris. Pero por lo general, como te mencioné, si tú, imagínate como les puse un ejemplo hace un ratito, si tú pintas una columna de color plomo, un, algo de facturación, por ejemplo, Imagínate, te pinta de plomo algo que te va a acabar la tinta, ¿no? Entonces, como les dije, eso ya depende del, del, de lo que ustedes quieran eh, o el reporte que ustedes deseen, ¿no? Ya vamos, ya vamos a hacer reportes más, más preparados, ¿no? Por ahora estamos practicando recién. Ya. Entonces, miren, por ejemplo, por ahora el reporte está funcionando y este page header a mí no me está funcionando, porque esto es como un subtítulo, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Dale clic derecho y aquí dice delete band. Ustedes pueden dar acá, ¿no? En la banda, o pueden dar derecho en la parte visual, ¿no? Si dan en la parte visual es lo mismo, ¿no? Clic Mi derecho, le digo delete band, y miren que se desapareció. Entonces, si hago un preview, ya no está esa banda, ¿no? Ya no me aparece separado, inclusive, miren, ya está unido, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Ahora... ¿Qué voy a hacer? Este reporte, voy a hacerle algo más, un poquito más complicado, pongámoslo así, para el reporte. Digamos que a mí me están pidiendo no el reporte de todos los estudiantes, sino un reporte solamente de un cierto estudiante buscado por su número de sede. ¿Cómo hago eso? Ustedes acá. En su lado derecho tienen parámetros. Es decir, que si yo mando ya filtrar algo, yo debo mandar un parámetro, ¿no es cierto? Es como más o menos creo un método con un parámetro. ¿Para qué? Para que ese parámetro me busque la cédula dentro de mi base de datos y no solamente me vote ese estudiante. Entonces, aquí tengo los parámetros. Entonces, ¿qué hago? Doy clic derecho y le digo añádeme parámetro. Les vuelvo a repetir. Me voy al report inspector y voy a añadir un parámetro. Añado el parámetro y a este parámetro, las propiedades de este objeto parámetro R1 que me aparece se van a venir acá. Acá miren, acá me dice name parámetro 1, acá. Entonces a este pueden cambiarle, eso es un nombre sí, con el que van a poder filtrar. Entonces, si mi parámetro va a servir para filtrar cédula, yo le voy a llamar cédula a este parámetro. Hasta ahí les espero. Creen el parámetro y cambien el nombre. Una pregunta. Sí. Eh, por ejemplo, salen muchas páginas del reporte. Siempre se va a repetir el título. Muchas páginas del reporte. Ajá. O sea, ya salen dos páginas. En la siguiente página, por ejemplo, de este reporte saldría el título, Reporte Estudiantes Uta. Ah, sí, sí, exactamente, sí. Yeah. Lo que me estaba preguntando el compañero para el resto es que si yo tengo un reporte con más de una página, si el título ya se pone en todas las páginas. Sí, ¿no? Ya, entonces, creado el parámetro, el segundo me dice parámetro class. Es decir, si yo voy a filtrar una cédula y esta cédula yo la creé como un, como un carácter en mi base de datos. Me dice, ¿Qué tipo es esto? Miren que aquí está Flow, Add Integer, del, de acuerdo al tipo de datos que ustedes quieran filtrar. Como era un String, yo le digo Java la String. Mismo. Ya viene por defecto String, ¿No? Me dice, use el Prompt. El Prompt es una ventanita de ayuda que me sale aquí, ya van a ver. ¿Sí? Y por lo general digo que sí. Y nada más, no, no hago ningún otro cambio. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, al hacer un Preview, miren que ya me aparece esta ventanita del Prompt que me dice ah, ya ingresa a la cédula. Pero le digo ingresa, por ejemplo, en la cédula 11 creo que teníamos. Le digo ok. Y no va a pasar nada, me va a salir todos. ¿Por qué? Porque yo le dije en el query que me saque todos, estaba un hecho un select asterisco front eh, from de eh, todos los estudiantes. Y bueno, no estaba el asterisco, pero estaba puesto todos los campos, pero me estaba sacando todos los datos, ¿no? Entonces yo tengo que modificar ese cel. Entonces, ¿qué me faltaría en el select? Un where, ¿no es cierto? Donde sea igual a quién. Al parámetro que yo le estoy mandando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me vengo al diseño. Me vengo a mi SQL, porque tengo que ya modificarle el SQL. Y le voy aquí a aumentar. WHERE. Porque ya me obliga a cambiar el esto. Y le digo WHERE ¿Dónde? Eh, mi, mi estudiantes.cédula. Sea igual. Cuando ustedes quieren enlazar a un parámetro hecho en IRREPOR, e deben ponerle el signo de dólar, la letra P mayúscula. Eso significa que yo voy a coger eso a través de un parámetro que mandé, pero debo decirle qué nombre es el parámetro. Entonces pongo llaves, abro y cierro llaves. Y aquí voy a mandarle el nombre del parámetro. ¿Cuál era el nombre del parámetro que yo mandé? Cédula. Sí, les pongo la lupa por si acaso no se vea. Para que vean cómo les hice. Ahí está. Miren. Solamente aumente web. En este caso que voy a filtrar por la cédula y le digo que la cédula se va a enviar por a través de un parámetro que está creado. Como sé que es un parámetro del report. Es signo de dólar P y le mando cédula. Hasta ahí les espero. Disculpen, ¿y dónde puso para hacer eso? Eh, para modificar en el SQL del iReport. E ¿no? Voy a cerrar. Yo lo voy a guardar. Déjenme quitar el, la lupa. Yo voy a cerrar esto. Voy a guardar. Listo. Entonces acá en el designer tú debes tener el SQL. Aquí está, el botoncito de SQL. El tachito. Listo. Entonces aquí debes tú aumentar. ¿Qué aumenté. Where, en este caso, quiero filtrar por la cédula. Por lo que quieras filtrar. Igual. Quiero mandar un parámetro que yo creé desde mi report. ¿Cómo hago? Pongo signo de dólar, la P mayúscula. Abro y cierro llaves. Y aquí adentro le pongo el parámetro que yo creé. En este caso era cédula. ¿Sí? Inclusive, acá a su lado derecho, si ustedes ven, aquí me dice. Tú tienes un parámetro. Si ustedes no se acuerdan cómo se llama el parámetro. Aquí dice, tú tienes un parámetro que puedes filtrar. Que es cédula. No? ¿Sí? Entonces le pongo OK. Y listo, ¿no? Se guardó. Si ustedes se van de nuevo al tachito, ya deben tener guardado, ¿no? Como les dije, si hay algún error, miren que me aparece el, aquí el error, ¿no? Sí, en este caso. Si hay algún error en el SQL. Le digo, ok. Y listo. Hasta ahí les espero. Igualense. Ya, entonces ahora sí voy a hacer un preview y miren que voy a poner por ejemplo el que tenga 1-1. Ah, y me dice que no hay nada que tenga 1-1. Uno uno. Déjenme ver cómo se llamaba mi... Déjenme entrar a mi localhost. Localhost, déjenme ver qué cédula tenía. Un estudiante, ah, aquí he tenido un estudiante que se dice a ah, cuatro unos ha sido, así que ha sido sea no. Entonces voy de nuevo para actualizar y que me vuelva a salir desde este botoncito, no, aquí para que vuelva a correr el 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 cómo es el reporte, este botoncito de aquí de, de refresh o de run again. Entonces ha sido cuatro unos, uno dos tres cuatro unos, Ok. Y miren que ya me sale solamente filtrado que tengo cuatro Igual, si yo quisiera otro, me parece que tenía uno que decía, déjenme ver, uno que decía 2 de Israel. Vamos, el que dice 2, el que tiene cédula 2. Ok. Mire, ya me filtra el 2, así de Israel, mire. Entonces ya me va filtrando de acuerdo al parámetro que yo vaya enviando. ¿Estamos hasta ahí? ¿Les funcionó, por favor? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Eso ya tendrías que hacer un like. Claro, ¿cómo es el like? Eso ya es base de datos, eso ya no es programación, eso ya es base, a, o sea, ser maestros ya en base de datos. Ah, claro. No, sí, no, no, por, aquí, aquí, aquí tú puedes poner un, una sentencia SQL eh, enorme, ¿no? O sea, eso ya puede hacer joins, puede. Bueno, me imagino que ustedes todavía no aprenden ese tipo de situaciones porque me dijeron me, o me comentaron que recién cogieron base de datos, pero eh, ya entonces tú puedes hacer joins, tú puedes hacer eh, uniones, concadenaciones, lo que tú quieras hacer en base a datos. Aquí es, esto es un, un SQL, el SQL soporta todo, ¿no? ¿Alguna otra cuestión, por favor, hasta ahí? ¿Alguna otra cuestión, alguna otra pregunta? Y dije, puede poner otra vez el filtro porque me salió un error. Creo que he copiado mal. ¿no? Claro. Ahí está. Si le pones P minúscula, da error, ¿no? Eh, por lo general eh, es P mayúscula, por favor, para decir que eso es un parámetro. Ojo que no puedo tener un solo parámetro, puedo tener n parámetros, ¿no? Aquí simplemente le pongo un AND o hago un JOIN, eso ya depende de ustedes, y ustedes pueden tener n parámetros, ¿no? ¿Puedo seguir? Gracias, Inge. Ya. Entonces, ahora a esto, ustedes también pueden incluirle la parte gráfica, que por lo general sirve mucho. Sí. Eh, si ustedes. Eh, a mí me gusta la parte. De los. Ya reportes de tipo gráfico, es decir, los reportes de barras, los gráficos de barras, lo de, de pastel y todas esas cosas que por lo general también sirven de mucho. Eh, ustedes, a mí me gusta ponerlo en el summary. ¿sí? ¿Qué es la banda summary? La banda summary simplemente es aquella que va a salir al final del reporte. Es decir, si yo tengo un reporte, como me preguntaste un ratito, de 10 hojas, no me va a salir en las 10 hojas, sino solamente al final. ¿sí? Entonces, ¿qué voy a, Aquí en la banda summary le voy a emplear un poquito esta banda para, para que me quepa ahí. Entonces aquí. Ustedes tienen uno que dice. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Acá está chart. Aquí en la paleta de, del reporte tienen uno que dice chart. Cojo y arrastro. Y miren, ahí me sale todos los gráficos que yo puedo tener. Pasteles, barras, dispersión. Miren, ahí está, ¿no? Sí. Sí, entonces miren, inclusive termómetros, velocímetros. Como les dije, este es un reporteador eh, súper potente, ¿no? Eh, por lo general, imagínense, si esta es la parte gratuita, imagínense cómo es la parte pagada. En la parte pagada incluso hay reportes que ustedes pueden hacerlos en vivo, pueden modificarlos, es decir, en forma real. O sea, es una parte brutal la parte pagada. Sí, entonces yo por ahora voy a coger... Digamos un. Voy a coger este de barras 3D. Voy a sacar cuántos estudiantes tengo en una barra. ¿sí? Le digo OK. Ya, y me va a decir: Bienvenido a tu, a tu reporte. Le digo que sí. Dice: Tú vas a hacer el primer reporte. Le digo que sí. Le digo Next. Y aquí me dice: Las series. Primerito debes fabricar las series o los dummy Series que se llama. ¿Cuáles son los dummy Series? Esto de acá abajo. Esto que está en rojo fierce, en, en azul seco y en verde real. Entonces, esto simplemente es la, la, la serie, ¿no? Ustedes desean cambiarla, pero eso lo, puede, lo podemos cambiar después. Por ahora, dejémoslo tal y como está. ¿Sí? Entonces le digo next. Me dice, ahora sí, comenzamos las categorías dice escoge la categoría y el valor por lo general la categoría es la expresión que yo tengo en el eje eh, x esto es la categoría lo del eje x y el valor es lo que tengo en el eje y estamos entonces digamos que en la categoría yo quiero sacar los nombres entonces qué hago doy clic aquí en este en este iconito y aquí me dice los fieles qué quería sacar los nombres en la categoría X. Miren, entonces doy doble clic y ya se pone acá arriba. Por si acaso, el tanto por ciento F significa que esto va a ser un field. ¿no? Sí, es decir, una un etiqueta. ¿no? ¿Estamos? Entonces le digo aplicar y listo. Miren que ya se me puso aquí. Ahora, la expresión es lo que yo tengo acá, o el valor, perdón, el valor es lo que yo tengo en el eje Y. Entonces en el eje Y le voy a decir que me haga un. O que me cuente, ¿no? Entonces le voy a decir: aquí me supongo que en, en variables debo tener un, un column count. Aquí está. Por, por ahí yo voy a coger este column count. Ah, veamos si me coge con ese, si no le fabrico un conteo. Ya vamos a ver también cómo se fabrican los conteos de paso. Entonces hago un column count. Y miren. Que ya no se me pone con tanto por ciento F, sino tanto por ciento B. Esto significa que esto va a cambiar, es decir, un valor, un, va, un, un valor que va a ir cambiando. Esto es de acuerdo al número de filas que haya, no? Porque es el número de estudiantes, no? Entonces le digo aplicar y ya. Le digo finish y veamos. Miren, se me puso aquí ya a mí. Le voy a a poner dentro de la banda porque si no se olviden que si ustedes ponen fuera y da error miren que aquí aparece un iconito que me dice está fuera de la banda pongo dentro y para yo le voy a, a, a hacer que coja todo el summary. qué hago doy clic derecho eh, Marco eh, eh, eh. ¿Qué está pasando bueno no me está dejando en esta versión no me sale las propiedades no pero entonces voy a cogerle de acá y le voy a poner para acá. Ya. Entonces le agrando a todo el sumario. Yo le quería hacer eso automáticamente, pero no me está dejando en esta versión. Listo. Entonces hago un preview. Y si todo sale bien, yo por ejemplo. Ah, pero le dejé con el filtro. Bueno, no importa. Le digo OK. Entonces, miren, ¿qué me dice? Que ya tengo el 2 es el de Israel, mira, y que yo ya tengo en este, por ejemplo, un estudiante me va a dar uno porque yo solamente filtré uno. ¿no? Lo que voy a hacer es quitar, eh, voy a decirle, me voy al diseño un ratito, me voy acá al query y voy a quitar el where un ratito, voy a control X de este where. Voy a quitar el parámetro para que me, me pinte todos, me saque todos los estudiantes. Listo, entonces miren. Ahí está, me saca todos los estudiantes y en este caso me dice que tengo cinco estudiantes. que tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Pruébele, por favor. Si desean que les aclare algo, me dicen, prueben, por favor, ustedes, hasta ahí les espero un ratito. Pruébenlo. Igual, miren, que eh, por ejemplo, yo daba, daba un preview y a mí me está saliendo Dumi Series, ¿no? Si no quieren, por ejemplo, que salga el Dumi Series que yo no le cambié. ¿Cómo modifico esto? Me voy al diseño. Clic derecho. Eh, no sé por qué. Déjenme en guardar. Déjenme encerrar un ratito mi reporte estudiantes y le voy a volver a abrir. Algo, algo está pasando con mi reporte. Me voy a Projects reporte estudiantes, lo vuelvo a abrir, doy clic derecho, ah sí, no sé, a, a veces este, este NetBeans, o al unirlo tiene un poquito de errores, ¿no? Entonces miren que lo cerré y ahora sí doy clic derecho sobre mi reporte y ya me aparecen las propiedades del, 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 del gráfico, ¿no? Sí, lo repito, lo que, lo que hice es cerrar, si ustedes tampoco no les aparecía nada, dar clic derecho, yo, yo cerré y le volví a abrir, ¿no? Sí, entonces doy clic derecho en el, report, en, el, en el gráfico, y aquí ustedes tienen este que dice Char Data. Y aquí está donde dice Details, aquí está ya la categoría que yo creé hace un ratito. Le pongo Edit o Modified, y aquí está. Entonces, si no quieren que aparezca dummy Series, esto va a ser Estudiantes. ¿no? Pongo aquí Estudiantes, y pongo que, o a su vez, ya, pongámosle Estudiantes, yo voy a escribir Estudiantes. Miren, yo hago un preview. ya me va a aparecer a mí estudiantes miren aquí me dice estudiantes Hasta con la falta de ortografía que puse está sí ahora si ustedes no quisieran sacar abajo quieren sacar las series por ejemplo doy clic derecho le digo char data si quieren sacar las series digo details modify si quieren sacar por ejemplo los nombres abajo también para ver cuál es cuál pertenece a cuál en vez de estudiantes cojo aquí el iconito Cogería los nombres, ¿no? Digamos que quiero sacar los apellidos, las direcciones de esos estudiantes, se me ocurre, abajo. Cojo acá las direcciones, miren que me dice que esto voy a poner un file. Ok, aplicar. Ok. Los, le digo un preview. Y miren que aquí ya me sale, ¿no? Dice que, por ejemplo, el rojo vive, no ha tenido dirección porque sale en blanco, el azul vive en Quito, el verde vive en Ambato. Y así sucesivamente. Y El otro, por ejemplo, miren, sin, sin dirección de todo lo que íbamos probando en la base de datos, miren que me va saliendo. Entonces eso es de acuerdo, ¿no? Entonces, lo único que deben acordarse siempre que aquí, el serie es, la barra, es esa barrita de, de títulos que aparece abajo, la categoría es, son los valores en X, y eh, el, el valor son los valores de y El label expression es una especie de título, ¿no? Eh, no me sabe gustar ponerlo porque a veces da error esto. Veamos, pongámosle, por ejemplo, UTA, ¿sí? Le voy a poner UTA. Hago un preview. Y aquí debe estar. Miren, aquí ni siquiera me aparece, ¿no? como un, una especie de, 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 de subtítulo, pero a veces aparece, por eso no me sabe gustar la, a mi poner a veces aparece y a veces no aparece. Hasta ahí, por favor, alguna pregunta. ¿Qué puedes ponerle un poco más de la izquierda el primero, por favor? Ya no hay más. Ahí. ¿Eh? Tú no tienes que escribir, ¿no? Te vas aquí al iconito de, de selección de valores, este iconito. Y aquí debes tener fields. y aquí debes tener los, tus fields que creaste, ¿no? les dije este, miren que nosotros estamos viendo lo básico nomás, ¿no? Estos reporteadores son una no maravilla, son estos reporteadores. Listo. Ya, ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Ya. Igual, se me ocurre. Quiero en el reporte sacar el ¿Cuántos, cuántos estudiantes tengo? Sí, se me ocurre. Digamos que este es del, de un curso en específico y quiero saber cuántos estudiantes tengo. Vendría aquí a mi report inspector y aquí miren, ustedes tienen variables. ¿sí? Aquí tengo variables también. Perfecto que son las variables son pues, nombres lo dice, son variables que me van a permitir acumular algún valor entonces cómo hago yo para crearme una, una variable es fácil pudieran dar clic derecho y decir añadir variable pero a mí no me gusta hacer así si no me gusta ya añadirlas a partir de los fields sí entonces qué hago me vengo acá al field y digo por ejemplo voy a hacer un count se supone que tendría que hacer un count pues cojo la cédula y por ejemplo voy a añadirle al page footer si ¿Sí? aquí ya tenía un page footer Voy a añadirle. Miren, les repito, cogí la cédula y la solté dentro del eh, del. del bueno, un ratito. Voy a borrarla sí. La solté dentro del page footer. ¿no? Y dice aquí, ¿qué quieres? Escribir el valor, es decir, que te saque en, en el page footer los, los valores de la cédula o hacer qué cosa? Un conteo o un distinct count. Ya saben que el count es para contar todos los valores, el distinct count para contar todos los valores excepto los repetidos. ¿no? Entonces yo le digo cuéntame todos. Ok. Y miren que ya se me pone un signo de dólar B que significaba esto, que esto es un valor, una variable, que va a ir cambiando de acuerdo al número de filas que tenga. Entonces, inclusive yo le puedo poner aquí un textito. Cojamos un texto para que se vea mejor esto. Cojamos un texto y le digo... El número de estudiantes es. Aprendemos esto. Y pongámosle más acá esto. Ahí está. Entonces voy a. Listo. Yo pongo un previo. Ya me va a decir, ¿no? Ahí está. Como yo le puse en el page footer, debería estar al final, ¿no? Aquí está. El número de estudiantes es 5. Ahí está. ¿Sí ven? Eso es de acuerdo a donde les pongan, ¿no? Igual, ese valor, si ustedes se van acá al, al, al report inspector, ya debe estar en variables. Miren, aquí en variables me creó uno de estudiante cédula. Ya me puso incluso con un nombre. Por eso les decía que a mí no me gusta dar clic derecho y ponerle nuevo. Si no me gusta, añadir, a, a crearlo a partir de las columnas. ¿no? Inclusive, miren, en el reporte de gráfico también puedo ponerle eso. Le doy clic derecho, le digo char data, vengo acá. Y digamos que en vez de la dirección, quiero sacar el, el número de estudiantes que hay. Como resumen, acá. Entonces me vengo acá y aquí dice variables. Miren, aquí están las variables. Y aquí está la que ya me creyó. Cojo esto, aplico. Ah, perdón. Doy doble clic donde está variables. Aplico. Y hace bien acá. Le digo aplicar. Ok. Entonces hago un preview y ya me debe salir el... Aquí el número de estudiantes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco estudiantes. ¿Se ven? Entonces, eso ya es de acuerdo a lo que vayan. Como les dije, estos, estos reporteadores son súper buenos porque son in intuitivos, no son difíciles de manejar, ¿no? Por eso es que es el reporteador que creo que más se ocupa en el mundo, ¿no? Eh, y para ser gratuito no está nada mal, ¿no? como les dije, también tiene su parte pagada. Yo tengo, por ejemplo, la licencia de la parte pagada. Uy, hay unos gráficos excepcionales que se comienzan a mover en forma real, en forma en tiempo real, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, por favor? Ahí el set del compañero. ¿Estamos hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Regáleme un segundito por favor. Aló. ¿Qué hola, oh, ca hola Carlitos. ¿Cómo ha pasado, Carlitos? Ya me reuní con Elenita. Ya. alguna pregunta por favor hasta ahí y lo último que vamos a ver del reporteador es los subreportes es decir yo puedo tener un reporte a partir de otro o lo que se llama lo que se conoce en la nivel día de desarrollo como maestro detalle entonces para hacer este maestro detalle lo que yo voy a hacer es irme a mi base de datos voy a crear otra tablita pequeñita para poder hacerlo entonces me vengo acá a mi UTA y voy a crear una nueva tabla, ¿Sí? Voy a crear una nueva tabla que se va a llamar curso. Voy a decir que voy a ver qué curso o, o qué estudiantes están en un cierto curso. Le digo curso, voy a ponerle cuatro columnas, ¿Sí? Y le voy a decir la primera va a ser el ID del curso. Porque esta como no tiene ninguna clave primaria, voy a crearme una clave ID del curso. Como le estábamos creando... Eh, a ver, estábamos creando así, ¿no? Con los tres primeros, curso y D. Mantengamos el mismo formato. El otro le digo curso, eh, nombre. Y el otro le voy a decir eh, curso, eh, número, pongámosle. O nivel, pongámosle, ¿ya? Curso nivel. Y nada más, si pongamos un curso observación, ¿ya? Observación, ahí estamos. A este le voy a decir que sea de tipo entero para que me vaya contando. Sí, puede ser uno, dos, tres. A este le digo nombre, barchar de unos 20. A este le digo curso nivel, igual le voy a decir entero. No hay ningún problema. Y a este curso observación le voy a decir barchar de unos 20, igual, ¿ya? Listo. No se olviden que nosotros nos estamos poniendo los requerimientos. Esto sale del reglamento de requerimientos que ustedes cojan en los sistemas, ¿no? Entonces, voy a poner guardar. Y listo, está creado. Entonces, aquí se supone. Que, ah, me faltó un. un ¿Cómo tenía.? Tengo la tabla estudiantes. Debería tener relación esta tabla con cursos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le vamos a relacionar? Digamos que aquí, aquí voy a crearme en la tabla estudiantes. Voy a crearme un, un una clave foránea, ¿no? Entonces, voy a decirle a editar. ¿Dónde está mi tabla? que está editar? Eh, eh, eh. o agreguemos una nueva fila. ¿Dónde está para agregar filas aquí? Ah, aquí en estructura debe estar. Me voy acá a estructura. Sí, aquí está. Aquí va a agregar una nueva filita. Aquí está. Agregar una columna. Eh, aquí está. Agregar una columna. Dice después de ¿qué voy a decir que me agrega después de la cédula. ¿sí? Una columnita. Después de la cédula. Le digo continuar. Y esta se va a llamar, eh, ¿cómo se llamaría? Eh, ¿Cómo le llamamos al otro lado? Curso ID. Ya. Para decirle que es clave foránea. estará de tipo entero. Le voy a decir guardar. Si me voy acá a examinar, miren que ya tengo yo aquí el curso ID, aunque no tengo nada porque no, no he hecho, ¿no? Entonces ya le voy a arreglar todo eso. Hasta ahí les espero un ratito. Creen, por favor, la columna curso ID. Les repito, me fue estructura. Aquí dice agregar una columna yo le puse después de la cédula. Listo. Entonces, ¿para qué? Para hacerle que esta sea clave foránea, ¿no? Ya le voy a decir. Ya le voy a arreglar la clave foránea aquí. Aunque esto ustedes lo hicieran en el... En el en, ¿Cómo es? Eh, en el modelador de bases fuera más fácil, ¿no? Simplemente. Pero bueno. Para todo hay arreglo. Inge, disculpe una pregunta. Sí, dime. Para el, el trabajo que nos mandó, también tendríamos que agregar curso. ¿Perdón? Para no el te trabajo escuché, que no, nos verdad. mandó, también tendríamos que agregar curso. No, ahí ya les puse yo los, los, los campos que necesitaban, ¿no? Ah, ya. Inge, y, y otra pregunta: el campo de dirección, eh, no recuerdo bien si nos dijo que tenía que ir en un combo box las ciudades o es un JText. No, yo lo que les dije es que deberían cambiar la dirección por eh, un, un convito que diga eh, ciudad, nada más de la que es, ¿no? Ah, ya, ya, Inge, Ya, entonces la voy a relacionar a esto. ¿Dónde está mi? Me vengo a cauta, déjenme ver si está por aquí. Me vuelvo un ratito a estudiantes, déjenme ver. No hay para relacionar. A ver, cojamos la columna. Ah, pues estoy en, en estructura, me voy a estructura. Está aquí, ¿no? Qué raro. Las otras versiones era más fácil. Este María debe estar medio. No me gusta mucho, pero bueno. Hágale, un segundito. ¿Aló? Hola, Carlitos. Yeah. Santiago Manzano, eh, Como de Santiago Manzano también es urgente. Eh, eh, y, la, y la cosa es que tiene que entrar con fecha de ayer para ver tratada en, en titulación. No sé si es posible que le mande, o sea, que no te mande por equipo, ustedes. vez. Que manden oficio, pero sí nos harán valer. No, no harán problema después ahí. O sea, no, no, que te mande un oficio. Eh, un oficio como coordinador del proyecto con firma digital y todo. Ya, yeah, claro. Que en este caso no va a ser enviado por equipo. Pero a mí, me tocaría, a mí también me tocaría responder en forma manual. ¿Cómo? A mí también me tocaría responder en forma manual. Claro, o sea, te se bajas de, o sea, se baja del formato de la universidad. Eso sí sabes, ¿no es cierto? Claro, eso no, sí, sí. Eso, y le firmas digitalmente. Nos bajamos en PDF y le firmas digitalmente. Carlitos, una, una, una cuestión. No, no sé si lo, eh, entramos para mejor para el siguiente consejo y de todo lo hacemos por aquí Pux mismo para que no haya ningún inconveniente puede ser, sino que más bien era por el chico Pedro, para que no volvieran a tratarlo en el tiempo, solo que no le, 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 le haga, hagamos un extraordinario para eso. Claro, porque, porque sería mejor, porque si no nos tocaría, o sea, nos tocaría hacer otro documento. Hacer. Ajá. Y sí, Le nomás no fecha de hoy. Sí, si ajá, nada, sí. Se y nosotros hacemos un escenario con que nos con fecha hoy en atrás. Claro, sí, ajá, sí. sí. Sí, sí, no hay problema, Carlitos. Entonces, que me envíen, que me envíen, yo les respondo rapidito y le envío a usted. Ya, entonces mismo la tengo yo como fecha Ya, chévere. ya, chévere. ya chévere, 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 Carlitos. Ya, chévere. Ya, chévere, chévere, Carlitos. Ya, entonces, eh, a ver, nos quedamos en ver. Ah, ya. Eh, 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 eh. Entonces, veamos cómo le pongo clave por ahí esto. A ver, se supone que... Este va a ser y le voy a decir editar, a ver, editémosle, y veamos si me deja poner clave foránea. determinado atributos, no, los comentarios de clave? no. No, solamente ahí como índice como único bueno pongámosle pongámosle como único aquí sí debe ir como clave foránea pero veamos si nos pone como la tabla listo pongámosle como único ya yo le voy a poner como único a ese campo y aquí a ver es marco este campo no me dice que ya no puedo porque tengo valores. ¿Cómo le podemos hacer? Antes había una forma gráfica de hacer... Acá, acá está. Vista de relaciones. Acá se ha subido. Miren. ¿Cómo han cambiado el formato? Acá está. Vista de relaciones. Acá está más fácil. Le pongo vista de relaciones. Y aquí ya me dice, ¿con cuál quieres relacionar esta columna? Esta columna va a estar relacionada con el curso ID. Acá está. ¿De qué tabla? El curso ID. Listo. Eh, 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 eh. Pero, a ver, vamos, hagámoslo de nuevo para que no se pierdan, por favor. Vamos acá, por favor, a curso. Vamos a curso, por favor. No, perdón, a estudiantes. En estudiantes estamos, ¿no? Vamos a estudiantes. Nos vamos a estructura. Vamos a vista de relaciones. Y aquí me va a decir. ¿Sí? Columna con la que ustedes quieran. Les digo con el curso ID. Sí, y acá me dice con cuál, con el curso ID. Acá está. Listo. Le digo continuar. Y no me está cogiendo. No, ya, guardar, perdón. Guardar y ya está guardado, ¿no? Está poniendo continuar, guardar. Y ahí sí veamos los cursos. Llenemos los cursos para ver si está bien. Me voy a la tabla cursos y me voy a donde dice insertar. Y acá debería estar. Por ejemplo, voy a crear tres cursitos, ¿no? El curso eh, id 1 le digo nombre primero. Curso primero y ninguna observación, no voy a poner nada en observación, ¿sí? Y voy a crear el curso segundo, ¿sí? Dos, segundo, decirle dos. Y voy a guardar. Entonces, al rato de insertar en estudiantes, ya debería salirme eso. A ver, veamos. Insertar. pero no está apareciendo. Vamos a la estructura. Vista de relaciones. Esta está relacionada con... Es que debería aparecerme la relación del otro. Ah, es que estoy al revés. Perdón, perdón, perdón. Me voy acá a curso, estructura, vista de relaciones, y aquí debería aparecer. Aquí sí está. El curso ID. Con el curso ID. Guardar. Listo. Entonces ahí sí vengo acá. Estudiantes. Perdón, vengo a curso, a estructura, y le voy a poner el curso ID como clave primaria para que se me vaya al otro lado, ¿no? Clave primaria, y listo. Y si sí, me voy a estudiantes, y ahí sí, estructura, vista de relaciones, y aquí ya me debería aparecer, ¿no? El curso ID con el curso ID. Le digo guardar, y listo. Entonces aquí voy a insertar, y ahí sí. Entonces ahora sí. Voy a, voy a modificar esto, por favor. A este que me está saliendo el curso, le voy a decir que este sea del curso primero. Continuar. A este voy a decirle que sea también de primero. Guardar. Continuar. A este le voy a decir que sea de primero también. Y a estos dos del último voy a decirles que sean de segundo. Este va a ser de segundo. Y este va a ser de, de segundo. Este va a ser de segundo. Listo, entonces ya les puse, ¿no? Estos tres van, en mi caso, estos tres van a ser de primero y el resto van a ser de segundo, ¿no? ¿Estamos? Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a, 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 a ya hacer el maestro detalle, ¿no es cierto? Es decir, que, eh, regálame un segundito, por favor, dame solo un segundito. Ya, entonces lo que vamos a hacer, por favor, es una vez aumentado esto, voy a hacer el maestro de detalles, es decir, quiero saber, por ejemplo, los que están en primero, se me ocurre. ¿Sí? entonces para no dañar este este reporte, voy a hacer un nuevo, ¿no? Entonces le digo clic derecho, nuevo, report wizard. Voy a hacerlo en blanco. Sí, entonces pongámonos a pensar un ratito. ¿Cuál será el maestro? Es decir Va a ser primero los, el, 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 o en este caso, ¿cuál va a ser el, el reporte principal? Pongámoslo así. Va a ser el curso, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a ese curso, vamos a ver los, los detalles, es decir, los estudiantes que están dentro de ese curso. Entonces, eso significa un maestro detalle, que a partir de algo maestro saque los detalles. Entonces, yo quiero saber los que están en primero, ¿cuál va a ser los detalles? Los estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? A este le voy a llamar, voy a crearme primerito el maestro. Entonces, ¿cuál va a ser el maestro? Curso. ¿Dónde está aquí? Le voy a poner curso. O pongámosle como estamos poniendo. Reporte. Curso. Digo next. Y vengo acá a curso. Y voy a coger todos, ¿no? Digo ok. Digo next y paso para acá. Entonces fabrique mi reporte de cursos. Pero ahora que no más debería coger. Me vengo acá a fields. Solamente me hace, me interesa el curso y el, y el, y el nombre ¿No es cierto? Entonces le digo el ID del curso. Vengo acá. Le voy a poner, ah, perdón, en el detalle, eh, ya puse mal, en el detalle, ¿no? ¿Sí? Y el nombre. Ahí está. Pero como yo quiero decirle, por ejemplo, quiero los, los estudiantes que están en primero, los que están en segundo, yo debería, ¿qué cosa? Crear un un, un parámetro. Entonces, ¿qué voy a decirle? Vengo acá, añadir parámetro, y este va a ser mi parámetro que se llame curso. Ahí está. Y entonces, si yo hago correr esto, hago un previo, yo le voy a decir, por ejemplo, ¿tengo el curso primero? Sí, ya tengo. Ah, perdón, me faltó aquí en el SQL, ¿no? Vengo acá, le digo where donde el curso id sea igual al parámetro curso que crea listo vamos a decir ok si hago esto le digo, a ver, veamos si tengo el curso primero. Le digo, ok. Listo. Entonces, está creado el maestro. Entonces, a partir de este, yo tengo que crear el detalle. Es decir, ¿cuál va a ser mi detalle? Los estudiantes que quieran. Entonces, ¿qué voy a hacer? Debo crear también el reporte de los estudiantes. Pues voy a crear el nuevo Report Wizard. Y le voy a decir: Este va a ser, le voy a poner Detalle. Estudiantes. Listo. Digo next. Voy a hacer el query. Ahora voy a coger los estudiantes. OK. Next. Marco todos. Next. Y finish. Entonces ahora tengo un reporte de lo que hicimos hace un ratito, ¿no es cierto? De todos los estudiantes. Si yo me voy acá a los fields, igual. Voy, necesitaría saber la cédula de ese estudiante. Pongo en el detalle. La cédula. Y pongo en el detalle también el, el apellido. Si yo voy a sacar el apellido, ustedes lo completan en su casa. El apellido. Y ahí, rapidito. Pongamos de una vez el nombre, ¿ya? Pongamos el nombre. Listo, entonces. Saqué ¿no es cierto? Entonces, este va a ser la cédula. Este va a ser el apellido y este va a ser el nombre. Ahí estamos. Entonces, es igual, si yo hago un previo, me va a sacar de todos, ¿no es cierto? Los que están en primero, los que están en segundo, miren los cinco, que están en primero. Debería sacarme de acuerdo al filtrado. Entonces, le voy a decir, voy a crear un parámetro, añadir parámetro. Por lo general a mí me gusta llamarle el mismo del otro lado del, del maestro, ¿cómo le llamé el otro lado? Curso, para que me filtre por exactamente por el mismo parámetro. ¿Sí? Entonces, aquí sí le voy a decir me voy acá y le digo where. ¿Dónde? El curso ID sea igual a quién? A el parámetro sea igual al parámetro curso. Listo. Perdón, bueno, el curso ID. sea igual al parámetro curso. Ahí estamos. ¿Ok? Entonces, yo también ya tengo fabricado el reporte. Digo previo, digo los de primero. Ya me deberían salir solo tres que yo tenía. Miren, ahí están. Entonces ya tengo yo el maestro y tengo el detalle. Ahora sí, debería unirlos. ¿Cómo los uno? Me vengo al maestro. Es decir, ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? Acá está. Me vengo al diseño. Y acá, yo por ejemplo lo voy a poner en el summary. Voy a borrar estas bandas que están en el medio. Delete. Y el summary le voy a unir acá. Entonces en este summary le voy a poner uno que dice subreport. Miren, aquí está uno que dice subreport. Listo. Entonces me dice jala acá. Y me dice ya, yeah, tú tienes creado un reporte que está maestro. Le digo sí. Le digo next. Eh, perdón. Eh, eh, back. Ah, me dice aquí. ¿Quieres usar un reporte ya existente o un reporte nuevo? Entonces un reporte existente. Porque ya, yo ya creé el detalle, ¿no es cierto? Entonces vengo acá, digo Browse, y voy a buscar dónde está mi detalle. Entonces, ¿cuál es el detalle? Acá vamos. Acá Entonces me vengo a dónde están mis reportes. ¿Y cómo se llamaba? Detalle, aquí está, detalle estudiante. Escojo el punto JRXML. Le digo abrir. Y le digo, next, ese va a ser mi detalle. Entonces digo, que okay. Me dice, ¿usas la misma conexión para los dos? Sí, la misma conexión. Siguiente. Ahora me dice, ¿el parámetro del maestro se llama curso? Sí. ¿El parámetro del, del detalle, cómo se llama? También debe llamarse curso. ¿Qué debe estar por aquí? Aquí está, curso parámetro. Entonces este viene a ser del maestro y este viene a ser del detalle. Entonces cogí los dos parámetros, le doy next y me dice vas a fabricar en el mismo directorio el maestro de detalle. Y le digo sí, finish y listo. Entonces yo miren que aparece aquí el maestro detalle. Entonces si yo hago correr esto hago un preview digo los, todos los que estén en primero, Ok. Miren, que ya me sale primero y me sale los tres que estaban en primero. Vuelvo a hacer correr los que estaban en segundo. Ok. Ya me dice el curso que filtraste es segundo y cuántos me da ahora los dos que estaban en segundo. Entonces ya me filtra por maestro detalle. ¿Estamos claros? A ver, como esta partecita di un poquito rápida para, para poder acabar la clase. Eh, la vamos a practicar en, en la siguiente clase, no se preocupen si se perdieron. Vamos a hacer nuevamente el mismo ejercicio en la siguiente clase. Estamos. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta, por favor? Hasta ahí, porque ya ha sido hora. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. No. Entonces hasta ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias, por favor, por su asistencia. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Cuiden.